amiga de la casa, una jugadora fenomenal, con presente en Brasil, que ha representado a la selección argentina en el Mundial, en la Copa América. Bueno, no doy tantas vueltas para presentarla porque ya la conocen ustedes. Hablo de Yamila Rodríguez, que está del otro lado, la futbolista actualmente en el Palmeiras de Brasil, como le decías. ¿Cómo estás, Yami? Te saludan Joaquín, Pachu, Javi y Ailén. ¿Todo bien? ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que estés todo bien. ¿Cómo estás ahora? Ya pasó el Mundial, ya vamos a charlar un poquito de eso, pero ¿cómo está la cabeza después del Mundial, estos primeros días ahí en Brasil? Ahora estoy cansada. Acabo de llegar de entrenar, pero nada, sacando eso y pasando todo lo que pasamos en el Mundial y lo que pasé personalmente, bien, ya tranquila y hartía acá. En líneas generales, ¿qué balance haces del Mundial? Desde lo personal, si querés, no hace falta meterse en el balance grupal de los objetivos que tenían. Mira, en lo personal me quedé con muchas ganas de jugar. Sí. Obviamente la decisión no la tomo yo, la toma el técnico, pero en lo personal eso. Y bueno, yo lo veía que podía dar un poquito, pero no se dio así. Y en lo grupal y global, todo lo que fue el mundial, súper orgullosa de mis compañeras, del equipo que fue a representar ahí a Argentina, la verdad que me sacó el sombrero, de la jugadora número 1 a la 24, porque la verdad que fue un mundial distinto. Obviamente no queríamos los resultados que se dio, pero creo que hicimos historia también en eso. Así que nada, volví feliz y triste a la vez porque, bueno, no se dio las cosas como yo quería, pero bien, ya está. Yami, buenas tardes. Bueno, recién decías, ¿no? Fue un mundial que era histórico para ustedes, para vos también por tu participación. ¿Cómo viviste el gran apoyo que tuvo el equipo? Porque desde que estuvieron todas las concentradas en Ezeiza hasta que viajaron, hubo un gran apoyo de parte del periodismo y también del público, incluso con un récord en la TV pública en uno de los encuentros. ¿Cómo lo vivían ustedes allá? Re bien, la verdad que nos hizo muy feliz de eso y nos dio mucha fuerza también. Es buenísimo que después del mundial sigan la misma gente y los nuevos que también fueron también parte de esto. Creo que fue muy lindo que estén toda la gente, todo el pueblo argentino apoyándonos, sea el horario que sea. Y fue muy lindo, anímicamente nos sentimos muy bien porque sentíamos el apoyo de ellos ahí, por más que estemos lejos, lo mismo de los familiares, pero fue lindo y fue un lindo récord también. Yami, también, a ver, yo me quedo con esto que vos decís. Creo que desde acá también, ni siquiera te lo digo como periodista, sino como hincha, siento que representaron a nuestro país, representaron bien a la selección argentina más allá de los resultados. Se vio un cierto crecimiento en cuanto al nivel, pero también se vio un crecimiento, creo que en líneas generales, en todos los seleccionados. Vos que estuviste en cancha, vos que lo viste de cerca, ¿se sintió ese crecimiento a nivel global, digamos? Yo creo que sí, mirá, en el Mundial van los mejores del mundo y nosotras estuvimos ahí porque somos mejores también, ¿no? Si no, no íbamos a participar en un Mundial, Claro. ¿no? Así que yo lo veo que bien, obviamente que sí, faltan muchísimas cosas en Argentina para mejorar y estar al tope de todos los países que fueron. Pero más allá de eso, estar ahí en un Mundial y representar de vuelta a lo que yo vi del 2019, cambió muchísimas cosas y Argentina demostró carácter, actitud y no le importó quién estaba enfrente, ¿entendés? Creo que fue un buen balance y muchas cosas para mejorar, que yo creo que bueno, ahora en los Panamericanos se van a ver, obviamente si hacen bien las cosas y eso, o sea, yo, como te digo, súper orgullosa de cómo fue Argentina Mundial. Yami, ¿cómo hiciste para manejar la cabeza en el medio de un mundial con todas las críticas que recibiste? No, yo ya estoy acostumbrada a eso. La gente boluda, así nomás. Está bien. Riéndome te digo porque está al pedo, ¿viste? Está al pedo y como no sabe manejar su vida, se mete en otra que no tiene sentido. O sea, quiere molestar a una persona, a un ser humano
que nada, que lo está pasando bien y claro. quien piensa que por su crítica o porque van a hablar le van a bajar, no, al contrario. Gracias a Dios tuve la cabeza muy fuerte y sabía manejar ambas cosas. Yo me fui muy concentrada para un mundial y las críticas siempre van a estar, ¿entendés? O sea, más por lo mío, en lo personal, te digo, ¿no? No, obviamente que cuando uno se acuesta y está sola, quiere llorarse todo. Pero nada, pasó un día y ya fue. Claro. Lo bueno que me sentí bien apoyada y acompañada de mis compañeras en sí, solo de mis compañeras y nada, ¿entendés? Eso es lo que me hizo fuerte, pero yo sabía que se venía algo duro y algo grande. Pero bueno, demostré también mi carácter y demostré que en la cancha estuve bien esos minutos que jugué. Hola, Yami, te habla Paz. Con esto que decías vos del apoyo grupal que tuviste para poder hacerte más fuerte, ¿cómo se vivieron esos días en el grupo después del primer partido que el resultado, o sea, que si bien el partido, el rendimiento fue muy bueno, el resultado no era como lo esperaban? ¿Cómo hicieron para levantar cabeza y seguir adelante, entendiendo que un mundial no es solo un partido, sino que son tres, por lo menos? De mínima. Mira, yo creo que todos nos equivocamos, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces. Pero a veces una vez es suficiente, ¿no? Pero yo creo que el partido, los dos primeros partidos eran muy clave para nosotros, porque sabíamos que con Suecia nos iba a dar, sabemos la potencia que son. Pero bueno, como yo digo, Germán se equivocó y nada, lo hablamos también aparte después con él y nada, se equivocó en los cambios, tardó, pero lamentablemente se dio así. La decisión la toma él, pero bueno, nosotros remontamos igual. Obviamente que salimos todas enojadas porque a lo último no va a hacer un gol y no queríamos que pase eso. Sabiendo que el partido claramente estaba para nosotros también o para cualquiera, pero bueno, se dieron tarde los cambios. Todos tomamos malas decisiones, pero bueno, más allá de eso, nosotros pudimos remontar y también así nos fue también en el segundo partido. Claro. Sí, bueno, eso creo que quedó a la vista y lo hemos analizado también acá. Después de lo que fue, obviamente el partido con Suecia, la vuelta a casa, la despedida, ¿estuvieron en contacto en el grupo en general, más allá de que, por ejemplo, sabemos que vos tenés muy buena relación con Romy Núñez y se deben chatear seguido, pero después en líneas generales en el grupo han hablado porque no hay mucho tiempo y en cualquier momento vienen los Juegos Panamericanos, hay que corregir algunas cosas, hay que hacer autocrítica, ¿no? Sí, obviamente, yo creo que todos primero tenemos que tener autocrítica personal. Ninguna es mejor que nadie, o sea, todos nos equivocamos. Pero bueno, ahora quedan las jugadoras que quedan, porque la mayoría ya se retiró, ya no estamos en la selección, y bueno, ahora tenemos que empezar a hacer un grupo nuevo y empezar de cero. Algunas jugadoras ya no van a estar, y las que tengan que quedar o la que esté va a tener que hablar, lo mismo la capitana Cecilia, ¿entendés? O sea, hacer autocrítica de uno mismo primero y después grupal. Después, bueno, la decisión la toma el técnico y ve qué corrige o no de lo que nos equivocamos o de lo que él se equivocó, ¿entendés? Ahora, bueno, estamos a nada de eso también, pero bueno, yo mi cabeza lo tengo acá porque volví de vuelta en mi club. Y nada, cuando me toque estar con la selección, si me toca estar de vuelta, obviamente hacer un buen papel, un buen panamericano también. Ya me te saco un cachito de la selección. Recién nombrado que ya estás con la cabeza puesta en el Palmeiras. ¿Existe una posibilidad de que te enfrentes a Boca en la Copa Libertad? Se lo tengo que preguntar. ¿Pensás en una posibilidad de enfrentar a tu club y cómo sería eso? ¿Y cómo sería? Ojalá que no sería. ¿Qué pregunta es esa, amigo? Pero nada, esto es fútbol, este es mi trabajo. Hoy estoy definiendo otros colores. Y lamentablemente que obviamente va a ser duro, pero yo estoy respetando acá a Palmeira ahora y si me toca enfrentar, bueno, obviamente que sea de la mejor manera y que digan lo mejor.
Y además es una competencia al margen de la pregunta de mi compañero, ¿no? De la posibilidad de con Boca, que ojalá por tu... Por... Sí, yo también, sí. O sea, yo también digo, o sea, cuando me tocó juego con Boca, yo siempre digo, en el club que yo esté, lo mismo la selección, ¿no? O sea, claro. Que gana es el mejor. Obviamente tenemos buenas cosas, malas cosas, pero como te repito, o sea, yo estoy ahora acá con Palmeira y obviamente que va a ser duro en lo personal para mí, porque Boca es mi vida, mi casa, soy hincha, ¿entendés? Pero yo creo que no me va a perjudicar nada en mi trabajo, porque bueno, ahí, como te digo, la decisión no va a tomar el técnico si juegue yo o no, por esas razones, pero bueno, ojalá que le vaya bien a Boca y que no nos enfrentemos. Ahora, hablando propiamente de Palmeira, Yami, ¿cómo están para esa copa? ¿Cómo se preparan? ¿Se animan a ponerse ahí la chapa de candidatas? Mirá, como yo le digo, yo ahora estoy acá con las campeonas de la Libertadores. O sea, es algo lógico que también quiere ganar todo. Se nos fue las manos el Brasilerao acá, seguimos con vida acá en el Paulista, que volvemos a jugar el sábado de vuelta y bueno, ya después de eso poner la cabeza para lo que viene. Obviamente que el equipo, yo pienso que el equipo no está todavía dicho quién va a jugar o quién no, y tampoco la lista mismo, ¿no? Pero nada, uno ya se mete en eso, en la cabeza, que después de estos tres partidos que nos lleva con el Paulista, ya viene la Libertadores. ¿Y el campeonato paulista cómo vienen? Y por ese sentido, todavía estamos con vida, solo dependemos de nosotras. Claro. Tenemos tres partidos clave que ganar y bueno, ya el fin de ya empezamos a jugar de vuelta y bueno, que sea lo mejor. Yo cuando vine acá dije que quería ganar todo y voy a hacer algo y voy a hacer lo posible para ganar algo acá. Qué bueno. No te preguntamos, o sea, enlazando un poco el tema de Palmeiras y un poco el tema selección, cuando volvieron con Lore, ¿cómo las recibieron las compañeras? Porque, o sea, fueron a jugar un mundial, ni más ni menos, o sea, eso es lo máximo para una futbolista. ¿Cómo las recibieron sus compañeras? ¿Hubo alguna cosita especial ahí? Mira, yo cuando volví primero a Argentina fue con mi familia. Sí. Fue lo más lindo que era, lo que más necesitaba. Después de eso, volver al club, nada, o sea... Acá también está Vía, es jugadora de selección de Brasil y me recibieron bien, o sea, normal. No. Primero a mí me preguntaron cómo yo estaba, porque bueno, por lo que me habían pasado personalmente. Uh-huh. Primero querían saber cómo yo estaba, si estaba bien, porque nada, también lo sintieron de mi parte y eso fue lindo saber que me preguntaron cómo estaba. Pero nada, bien, normal. Qué lindo, bueno, qué lindo saber que ahí también que hay una preocupación de tus compañeras, qué bueno saber que vos estás bien, Yami, qué bueno saber que se viene ahora el campeonato paulista, después te vamos a ver en Copa Libertadores. ¿Te ves en los Juegos Panamericanos? Imagino que sí, te ves adentro de la lista. Y no sé, con Germán de todo puede pasar. Bueno. Así que nada, ojalá que sí. Bueno, ojalá que sí por el bien de nuestra selección, Yami. Mil gracias, te despedimos, sabemos que bueno, que estás cansada, que te querés ahí distender un poco, así que nada, un gustazo como siempre hablar con vos, gracias por atendernos, por darnos este tiempo, te mandamos un abrazo enorme y bueno, el éxito más grande que se pueda dar en esta temporada. Gracias chicos por el aguante siempre ahí, nada, beso gigante a todos. Gracias, y gracias por representarnos bien también con la Celeste y Blanca, por las dudas, si no quedó claro... Acá nos sentimos bien representados, quédate tranquila. No, todo. Abrazo enorme, Yami. Chao. Hasta ahí entonces la palabra, chicos, de Yamila Rodríguez, jugadora de...